Guardia Nocturna. Esta tarde la colonia La Esperanza en Guadalajara fue escenario de una agresión directa a balazos en contra de un hombre de unos aproximados 25-30 años de edad sobre los cruces de la calle Prudencia y la calle San Gabriel. Fue donde se realizó esta balacera. En el lugar se localizó una persona de sexo masculino tirado en la vía pública con al menos 3 impactos de arma de fuego, uno a la altura del cráneo y 2 a la altura del pecho. En el sitio fueron localizados al menos 5 indicios entre casquillos y ojivas de arma corta y la arma larga. De los agresores nadie pudo aportar datos a las autoridades. Elementos de la policía de Guadalajara arribaron al sitio y acordonaron la zona para permitir que los paramédicos valoraran al lesionado, mismo que ya no contaba con signos vitales al arribo de los mismos. Será personal de la Fiscalía del Estado quien se encargue de las investigaciones. El cuerpo será trasladado a la morgue metropolitana por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.